Hoy, en Madres de la Plaza. En el primer bloque, la entrega del pañuelo a Carlos López. En el segundo bloque, la marcha número 1936, del 18 de junio de 2015. El otro día que homenajeamos a nuestros desaparecidos y muertos en la Westergel, que estaban las madres también, me hicieron hablar de por qué eran patriotas nuestros compañeros, los hijos de nuestras madres. Y yo obviamente recurría a Marechal, porque no se puede ser mejor que Marechal para decir nada de la patria, ¿no? Y la verdad que nosotros descubrimos la patria justamente por amor, ¿no? Por eso que decía una novela, humillados y ofendidos. No queremos que se humille más a alguien que o tiene menos plata o tiene otra idea de la patria. Y de eso se trató la militancia de una generación completa. Así que, Carlos, estamos muy contentos que las madres también te den un pañuelo. Nosotros también quisimos homenajear a las madres para mostrarles a quienes no nos quieran que hay muchos herederos, ¿sí? No solo en los hijos, sino en los nietos también. Cuando llenamos la plaza de pañuelos, que lo hablé con Eve a ver qué le parecía, si estaban de acuerdo ustedes que nuestra generación y los hijos nuestros a su vez, o sea, nietos y bisnietos ahora, tuvieran pañuelos. Había pañuelos por toda la plaza, hasta niños amamantando con su pañuelo puesto. Carlos, vos sos uno de esos militantes que para toda la vida, ¿no? Porque ya a esta altura, como dice Silvio Rodríguez, yo me muero como viví, y vos también. Muchas gracias. Así que para mí, Carlos, es un honor estar aquí, acompañarte y decirte que, bueno, cuando una madre te reconoce en lo personal, es maravilloso, ¿no? Uno se siente como más gordito. Pero si te reconocen las madres del pueblo, además de sentirte más gordito, tenés una responsabilidad enorme, ¿no? Porque bueno, son ellas las que te están mirando. Y por último quería decir que está bueno esto de la militancia, y la militancia con esperanza, con certeza, con fuerza y sin desmayar, ¿no? Eve, vos ni te vas a acordar, pero creo que era por ahí el 91, no sé cuándo fue el indulto de Menem. Yo, 90, bueno, yo trabajaba en un programa de televisión que se llamaba Siglo XX Cambalache, ¿no? Y me toca entrevistar a Eve. Y entonces estábamos todos muy tristes, muy desolados, porque entendíamos, primero nos había agarrado el punto final, la obediencia de vida, el indulto, y decíamos, bueno, acá se acabó todo. Y yo me acuerdo que la vi a entrevistar a Eve, y Eve me miró con una calma y me dijo, ¿por qué no pensar que alguna vez se puede derogar el punto final y la obediencia de vida? ¿Por qué no pensar que alguna vez este indulto también se va a derogar? Y yo la miraba y digo, pero está hablando en serio, ¿cómo que va a ser posible? ¿No? Y fue posible. Y fue posible, creo, por la militancia de las madres, fue posible por la militancia de estos compañeros enormes que se fueron, volvieron y siguieron peleando. Y creo que, bueno, con esta guía y con esta compañía, ¿cómo que no vamos a triunfar? Así que, Carlos, felicitaciones, muchas gracias, ¿eh? Muy bien. Hay algunos símbolos que dicen muchas cosas, ¿no? Yo recién estaba pensando, y lo dijo antes Tristán Bauer, que estaba por ahí caminando, el sable de San Martín, que ahora lo van a trasladar, ¿saben, no? Digo, al Museo Nacional, después de estar mucho tiempo en el Regimiento de Granaderos. Uno sabe que representa ese sable de la libertad, ¿no? Ese sable de la independencia. El pañuelo de las madres, y no hay mucho más que explicar, porque prácticamente el pañuelo de las madres fue para nosotros, para muchos de nosotros, el lugar donde nos refugiamos, ¿no? Las víctimas directas, pero yo creo que en alguna medida todos fuimos víctimas directas de lo que ocurrió aquí. Y ese pañuelo, cuando te lo dan las madres, imagino yo, Carlos, alta responsabilidad, es porque de alguna manera supongo que te eligen como hijo. ¿Y por qué digo esto? Porque Carlitos, que para muchos es un mito, y acá lo tenemos de cuerpo presente hoy acá, es un tipo que se ha tomado el trabajo de juntar generaciones.
se ha juntado el trabajo de juntar gente de los 70, gente de los 80, gente de los 90, y de alguna manera toda esa militancia hacerla reflexionar sobre lo que hacen y explicarles que eso que hacemos hoy tiene directa consecuencia, o es directa consecuencia de lo que se hizo ayer. Carlitos es un armador de relato, es un armador de un relato imprescindible, que es el armado del relato del movimiento nacional y popular. Y sin tipos como Carlitos, como muchos que hay también, pero esencialmente sin él, me parece que sería mucho más difícil, hubiera resultado más difícil todo este tiempo. También que hay liderazgos, ¿no? La tenemos a Eve, la tenemos a Cristina. Yo cada vez que la veo a las madres, yo les quiero decir algo. Yo veo en todas ustedes el fuego de Juana Zurduy, de Vita. Para nosotros expresan todo eso y mucho más. Y mucho más. Y cuando ustedes le dan su pañuelo a alguien, en este caso a Carlos, creo que también lo están de alguna manera iluminando y diciendo, él es uno de los que puede seguir, él es uno de los que nosotros acompañamos, él es un compañero. Cuando decidimos una vez que íbamos a dar el pañuelo, las madres, entregarlo, porque alguien nos dijo, tienen que inventar un premio las madres, porque con todo lo que hacen, yo dije, ¿un premio? No, ¿por qué no empezamos a dar el pañuelo que es un compromiso? Que es un acercamiento, que es el amor, que es el abrazo. Por suerte, a todos los que le hemos dado el pañuelo, lo hemos elegido bien. Y sobre todo, las madres soñamos con que este pañuelo recorra. Hoy Ana hablaba de los compañeros mexicanos. Las madres les mandamos a las madres mexicanas, ni bien pasó, que hace como 6 meses lo de los chicos, una caja con pañuelos, con banderas y camisetas de las madres. Recién llegó la semana pasada. Miren las vueltas que dio esa caja por México. Nosotros creíamos ya que no se la iban a entregar, que se la habían perdido. Nos hablaron hace 2 o 3 días que había llegado. Y ellos van a venir ahora para acá. Es blanco, es puro, en el mejor sentido de la palabra. Pero también es una cosa que impone mucho respeto. Y el respeto es porque las madres no hemos cambiado de parecer desde que empezamos. Socializamos la maternidad, no le ponemos precio a la vida. Amamos este proyecto, el de Cristina y de Néstor, que es nuestro y lo defendemos a capa y espada. Sabemos que vamos a ganar lejos, se van a quedar con la boca acá. Y ojalá que estemos todas acá vivas, porque estamos muy viejitas, para festejar cuando asuma el próximo kirchnerista que gane las elecciones. Y ojalá que no sea Scioli. Gracias. Nosotros somos un producto de la historia, de la historia del mundo en el momento en que nos empezamos, que nacimos y nos desarrollamos, de la región y del país. Yo siempre recuerdo una canción de la Teresa Parodi, que es Mis compañeros, y la repienso de vez en cuando. Porque, como dice la canción, éramos Quijotes que luchábamos contra molinos de viento, nos unía el amor por los iguales, con alegría íbamos por la vida dando batallas. Yo creo que ahora los compañeros de las nuevas generaciones tienen la suerte, como dice Cristina, de no tener los conflictos que tuvimos que nosotros desarrollar. Para nosotros, la democracia no existió
porque eran golpes militares tras otros golpes, o elecciones amañadas con proscripciones. Por lo tanto, tomamos determinados caminos porque queríamos realmente construir una patria sin opresores ni oprimidos. Nos seguía, nos unía el ejemplo de Camilo Torres, los curas del tercer mundo, los no alineados, el Che, Fidel. Y acá todo eso era peronismo, digo, por lo menos los que abrevamos en el peronismo. Entonces, peronismo, socialismo, determinados métodos de lucha, fueron los que nosotros asumimos para construir lo que hoy, por suerte, en paz y en democracia, se siguen construyendo. Cuando vino Néstor y Cristina, yo creo que hay que destacar, y la mayoría de ustedes deben estar de acuerdo, primero, Néstor lo dijo a muchos compañeros en forma privada y también lo dijo públicamente, que él no pensaba dejar las convicciones y los principios en la puerta de la Casa de Gobierno, y así lo hizo. La otra cosa que hizo fue darle centralidad a la política. Cuando nosotros éramos militantes, jóvenes o adolescentes, la mayoría militaba y era un orgullo ser militante. Y después, todo, digamos, llevaron a que eso fuera algo malo, algo feo, algo sucio, algo que no correspondía. Lo bueno de Néstor y Cristina es que recuperaron la política como centralidad y lograron que una nueva generación adhiriera a estos principios. Nosotros siempre pensamos que la historia no empieza cuando uno llega, ni termina cuando uno se va. La historia son hechos consecuentes. Desde el fondo de la misma, hay dos proyectos. Lo estamos diciendo ahora, pero lo venimos diciendo siempre. Hay dos proyectos, uno nacional popular y otro antinacional, antipopular. Los que no son nacionales ni populares, lo que quieren es una patria chiquita para muy pocos y los demás que se jodan. Nosotros seguimos construyendo una patria para todos. Yo no había dimensionado este símbolo. Lo único que puedo decir es que pesa mucho. Y es una responsabilidad grande el tenerlo y mantenerlo. Yo creo que con el recuerdo de Perón y Evita, la memoria de Néstor, la conducción de Cristina, las madres, tenemos que seguir construyendo una patria para todos. Viviremos y venceremos, siempre victoriosos. Verdor. ¿Cuántas veces al ir a su casa a besar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mis cantos de amor. Sobre el río que corre cantando,
escuchaste mis cantos de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mis versos, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. En el cauce resonga bravío, desafiando mi amor y mi fe, pero yo he de vencer a este río, otro puente sobre él tenderé, y otra noche cantando y cantando, paisanita, tu lado volveré, y otra noche cantando y cantando, paisanita, tu lado volveré. Buenas tardes, compañeras, compañeros, queridas madres, buenas tardes. Me toca hablar hoy en el espacio de la Hormiguita Colorada, en una semana que es muy especial, porque el martes que pasó, martes 16, se cumplieron 60 años de los bombardeos en esta Plaza de Mayo. Y es una alegría muy grande que 60 años después el pueblo siga en esta plaza, con las madres al frente, marchando, resistiendo y haciendo y construyendo cada vez más fuertemente un proyecto político que desde hace 12 años viene dando respuestas a las necesidades de ese mismo pueblo bombardeado aquel entonces y bombardeado por los mismos que están hoy. Porque los que ayer tiraban bombas en el 55, hoy emplean otras formas, pero atacan de la misma manera y con el mismo odio de clase a nuestro pueblo, a nuestro gobierno, y quieren boicotear y frustrar este proyecto nacional y popular. Lo hacen a su manera, lo hacen con los fierros mediáticos, lo hacen desde un micrófono, lo hacen desde un estrado judicial, pero son exactamente los mismos. Los jueces toda la vida se la pasaron diciendo que ellos eran apolíticos y estaban solamente con objetividad haciendo cumplir la ley. Y justamente hoy, cuando la política empieza a darle la espalda a los intereses que guiaron la Argentina desde hace tantos años, esos jueces levantan la cabeza, se asumen activos y dicen que están para ponerle límites al poder político. Qué bueno hubiera sido que le hubiesen puesto los límites durante todos estos 60 años, ¿no? Porque este proyecto que se inició formalmente el 25 de mayo de 2003 tuvo su síntesis, o alcanzó su síntesis ideológica y política más fuerte, la primera, el 24 de marzo del 2004, cuando el gobierno expropió la ESMA y se la entregó al pueblo, se la sacó a los milicos y se la sacó a la misma institución que había bombardeado esta plaza en el 55. Que fue la Marina. Y es una semana especial también porque hemos visto esta semana, y lo quería comentar, que la Presidenta ha enviado al Congreso de la Nación un proyecto de ley que también debemos señalar, que es para que la AUH, la Asignación Universal por Hijo, que es una de las medidas más revolucionarias de este proyecto, no solo esté garantizada por ley, porque ya lo está, como ella explicó en su discurso, sino que esté garantizado por ley a partir de su sanción y para los años que vengan, esté garantizada su movilidad, esté garantizado sus aumentos dos veces al año, para que la UH no pase a ser una letra fría en la Constitución, una ley que no se renueve, que quede ahí
quieta, que sea un testimonio de una buena intención solamente, sino que no, que sea una política pública que le dé respuesta real a la situación de nuestro pueblo, a la gente que todavía hoy no puede tener trabajo, y que nosotros seguiremos profundizando este proyecto para que la economía se desarrolle de modo tal que todos aquellos argentinos que hoy cobran la UH puedan tener trabajo, pero sabiendo muy bien que mientras los intereses concentrados no los podamos vencer del todo, los intereses económicos concentrados, va a estar el Estado para ayudar a nuestros compañeros, a los que están más abajo en la pirámide social, y no los vamos a dejar de lado, los vamos a incluir todo lo que podamos. Eso es lo que quería comentar, y los dejo con la palabra que todos esperamos, con la palabra de Eve. Gracias. Me voy a destapar la cara porque si no mañana van a decir que habló uno de Al Qaeda. Hay que tener cuidado, Yo me la destapo para que vean que soy yo. Bueno, ¿qué quiere que les diga? A ver. De Scioli pensamos siempre lo mismo, eso no vamos a cambiar. Pero hay que hablar de Zanini. La verdad que Zanini es un tipo extraordinario, un tipo muy audaz, muy inteligente, un gran amigo de Néstor y de Cristina, un gran amigo de las madres, nos ha ayudado muchísimo siempre. Así que con él estamos muy contentas. Todavía no hemos pensado muy bien todo lo que pasa, porque todavía los patitos se están acomodando, ¿vieron? Sacamos los patitos de acá, los ponemos de acá, estamos poniendo las cortinitas, limpiando el piso, acomodando, se está limpiando. Yo desde hace mucho que decía que Cristina tenía algo en la manga, la conozco, sé cómo es de inteligente, de audaz, de viva, de diplomática, de política, tiene todo. Así que esto no me sorprendió, era algo que esperaba. Ahora hay que masticar la otra parte. Hay que ver cómo es, cómo viene, quién va a la provincia. Eso también es muy importante, nosotros queremos a Fernández, lo amamos. Fernández para mí sería el mejor gobernador, no hay otro como él. Pero bueno, a veces no es lo que uno quiere. Las cosas son y pasan. Pero sí, lo que sabemos es que un hombre como Zanini nos garantiza que lo que va a seguir es este proyecto nacional y popular que todos queremos. Él nos garantiza eso. De Scioli todavía no le tengo confianza. Sigo pensando lo mismo. Va a tener que cambiar mucho para que yo, o nosotros, o muchos, creamos en él. Mucho va a tener que cambiar. Así que eso es lo que le puedo decir. No hemos decidido todavía algo muy firme. Lo tenemos que discutir, lo tenemos que discutir entre todos, no solamente las madres. Así que confiamos plenamente en Cristina. Sabemos cómo ella sabe dirigir todo esto que está haciendo tan maravillosamente bien desde hace tantos años, aun cuando perdió a su compañero, que era quien la amparaba, la acompañaba. Ella no abandonó nunca, no nos abandonó nunca. Y sabe muy bien qué es lo que quiere. Y nosotros también tenemos que evaluar, hablar, discutir y decir sin miedo qué queremos, por dónde vamos, qué nos gusta y qué no nos gusta. Porque los pueblos también tenemos derecho a opinar, porque para eso estamos. Los pueblos son los que ponemos a ellos en ese lugar. Por eso hay que mirar bien, no nos tenemos que equivocar. No, yo sé que ella no se equivoca y tampoco me quiero equivocar yo. Hasta el jueves que viene. Gracias.